Corea tiene una percepción de sí misma de un país único, singular, un país que es asiático pero que al mismo tiempo tiene una cultura y lo ha ido desarrollando con mucha fuerza. Es un país orgulloso de sí mismo y con mucha razón. Con mucha razón. Es un país que está muy autoconfiado, valora mucho lo que es la educación, mucho lo que es la capacidad, por lo tanto, para inventar, para poder desarrollar, estar a la vanguardia de las tecnologías. Chile es el país latinoamericano que los coreanos tienen mejor imagen y tienen más conocimiento. Entonces, Chile es el país que Corea quiere ampliar las relaciones en el contexto de desarrollar las cooperaciones con América Latina. Dicen que Corea es un país más latino en Asia, que somos muy francos, que no tan tranquilos como ustedes imaginan, muy alegre, sí es sí, no es no, muy directo, muy alegre. En ese sentido dicen que somos más latinos, más apasionados, digamos. Ellos tienen una concepción diferente a la forma de vida, incluso nuestra. Tienen una disciplina que nosotros no la aceptamos como latinos. Ellos muchas veces no se toman vacaciones porque creen que eso hace mérito para ascender en su trabajo. El otro que a mí me llamó mucho la atención es su compromiso por la educación. Los coreanos son bastante más decididos en las tomas de decisiones. Ahora, hay algunas cosas que son distintas al resto de los otros países. Ya estoy hablando otros países, incluyendo europeos, americanos, etc. Las grandes corporaciones coreanas que nacieron después de la Guerra de Corea, como la Hyundai, la Samsung, el LG y otros, generalmente tienen dueños. Y con una estructura de mando muy vertical y muy rápida. O sea, cuando el chairman de Hyundai pide algo, la empresa entera se volca a ese objetivo. Y son muy eficientes en eso. En el área de educación, ciencia y tecnología tenemos que avanzar enormemente. Tenemos que buscar cómo las buenas prácticas coreanas se puedan incorporar a los procesos educativos y de ciencia y tecnología en Chile. Tenemos que buscar variar nuestra matriz exportadora, no solo de productos de materias primas que conforman más del 70% de las exportaciones a Corea, sino que también llegar con productos de mayor valor agregado, de buscar nuevos, ser más innovativos.